El Ministerio de Educación en Colombia y la Dirección de Primera Infancia para el Fortalecimiento de la Educación Inicial en el país llegaron a San Gil con un proyecto que pretende incentivar por medio del teatro la formación de los niños en la parte educativa, desde su nacimiento hasta todo el proceso académico, fomentando los valores y comportamientos que exige el siglo XXI. Porque es un teatro que nos precisa la participación del público en la temática que es la educación inicial. Entonces, ¿cómo los agentes educativos, estudiantes en este colegio que nos están acompañando hoy, cómo se puede ver la educación inicial? A veces, por ejemplo, en el tema de embarazos, de adolescentes y tal, que no están todavía muy formadas para la educación inicial, ¿cómo funciona ese tema precisamente en si estamos o no capacitados para tener o no la posibilidad de educar nuestros hijos? El auditorio del colegio La Presentación en San Gil fue el escenario que reunió a la mayoría de los docentes de los establecimientos educativos del municipio. Los actores representaron diferentes escenas ante los profesores y estudiantes. Tenemos que luchar por formar los niños en esta edad de cero a siempre, se llama el programa, porque ahí empezamos a garantizar la formación de unos ciudadanos con unos valores grandes que necesitamos día a día en este país, que tiene tantas riquezas y tantos potenciales a nivel de lo que es nuestro desarrollo cultural, nuestro desarrollo económico y social. El papel que juega la familia, la comunicación con los hijos, el acompañamiento de la institución educativa en las problemáticas que puedan vivir los jóvenes, entre otros puntos, hacen parte de esa estrategia del Ministerio de Educación en Colombia. Nos permite conocer la historia de un hogar a través de la representación que estos artistas hacen, y cómo tratar a los niños cuando van a la escuela y cómo tratarlos cuando tienen que hacer las tareas en la casa. Pues es muy importante para todos los agentes educativos, pues aquí nos dan prácticas de crianza, pautas de crianza, para saber cómo guiar a los niños que tenemos en nuestros hogares de bienestar, para saber cómo dialogar con los papitos de pronto de algunas de alguna forma de ellos criar a sus hijos, para poderles dar a entender la importancia de saberlos educar y no malcriarlos.